Los inmaduros. El inmaduro no necesita a los demás porque los quiere, sino que los quiere porque los necesita usar. Pretenden tener el rugido de un león con el corazón de un ratón. Niega sus propias debilidades y no está dispuesto a admitir lo que son. Los inmaduros vienen en todas las formas y tamaños, de todas las edades y estilo de vida. La mejor manera de reconocerlo es a través del hedor de su ego colosal, que huele bajo el olor de su perfume. Son muy agradables cuando las cosas van a su manera, pero tan pronto como no puedan controlar algo, son incapaces de actuar con gracia bajo presión. Se ofenden fácilmente, ya que todo es un golpe para su ego. Están tan absortos en sí mismos que no comprenden que el mundo no gira alrededor de ellos. Necesitan la seguridad de que son el centro del universo. La persona inmadura destruye tu personalidad, tu esencia, crea una esclavitud, hacen de la vida una prisión. La persona madura ayuda a ser libres mutuamente, ayuda mutuamente para destruir todo tipo de ataduras. Las personas inmaduras siempre quieren ganar una discusión, incluso a costa de tu relación. Las personas maduras entienden que siempre es mejor perder una discusión y ganar una relación. El inmaduro no sabe aceptar responsabilidad de sus hechos y cuando le dices, no has cumplido tu palabra, te echa toda la culpa encima y te hace creer que tú eres el problema. Pero créeme, tú no eres el problema. El problema es que estás con una persona inmadura. No eres tú. El inmaduro te abusará y actuará como si estuviera haciéndote un gran favor. Se aprovechará de ti. Se victimizará, te arrastrará hacia abajo antes de que tengas la oportunidad de exponerle a su ser real. Al inmaduro no le importa cómo sus decisiones le pueden afectar a los demás. Él solo quiere ser la prioridad. Son personas que no han crecido, porque madurar es un proceso que no puedes forzar. Y mientras ellos no maduren, tú serás la víctima de su inmadurez. Madurar es ir entendiendo que somos los únicos responsables de lo que hacemos o dejamos de hacer. Aprender a reconocer los errores y sacar de ellos nuevos aprendizajes y saber reparar los daños. Y en tanto, el inmaduro, cuando va madurando, empieza a disculparse, no a excusarse. Si el mensaje les ha ayudado, por favor compartan para ayudar a otros. Bendiciones.